Anteriormente en una charla con Mara Patricia Castañeda, la conductora Patty Chapoy arremetió sin titubeos en contra de su ex compañera Atala Sarmiento, a quien calificó como una persona envidiosa. Es muy fácil detectar cuando una persona es presa de la envidia, muy fácil. Te voy a platicar el caso de cuando llega a Ventaneando Ximena Pérez, la Choco, que es una mujer hermosa, joven, guapa. Despertó mucha envidia en Atala siendo cuñadas, comentó Patty Chapoy sobre Atala Sarmiento. Entra la niña a trabajar a Ventaneando, tiene un cuerpo hermoso, se ponía unas medias de colores fantásticas y shorts. Al día siguiente Atala se vestía exactamente igual. Con eso detectas cuando una persona es envidiosa, manifestó Patty Chapoy. Ante sus comentarios, la conductora Atala Sarmiento manifestó en entrevista para TVY Novelas sentir pena por Patty. Lamento mucho que cuando habla de mí lo hace con mucho enojo todavía, se expresa tan feo de mí, con tanta ira, que me da mucha pena por ella. Asimismo, en la entrevista con TVY Novelas, Atala Sarmiento aclaró cómo es su relación con su cuñada Ximena Pérez, la Choco. No pasa nada, con ella y con mi hermano siempre he tenido una relación muy bonita, honesta, abierta, estrecha, muy responsable, respetuosa. Hay lazos que son inquebrantables, muy a pesar de los intentos de una ex jefa enojada y de cualquier cosa, hay lazos que nunca se rompen, yo estoy tranquila en ese sentido, resaltó Atala Sarmiento. En esta nota, Ventaneando Atala Sarmiento Patty Chapoy.